Si comenzamos por el Hospital Vargas de Caracas, donde hay un déficit de más del 50% de insumos médicos y de máquinas operativas. De igual manera, el Hospital Miguel Pérez Carreño, donde solamente dializan pacientes en emergencia. El Hospital Militar, que no dializa pacientes que no sean afiliados al área militar. El Hospital Clínico Universitario, donde solamente dializan pacientes en emergencia. Y el Centro York, que es el centro más grande de la ciudad de Caracas, donde hay 480 pacientes en diálisis, donde pudimos constatar que 18 máquinas están no operativas. Muy fácil sacar la cuenta, una máquina diaria se atiende por lo menos 3 o 4 personas diarias, es decir, casi más de 40 venezolanos que pierden el derecho a dializarse. Vemos una fluctuación de insumos en una escasez que puede estar en 90% como la semana pasada a 10% como es el día de hoy. Nos informaban también que solamente hay material de diálisis hasta mañana, que si no los vuelven a dotar desde el Seguro Social, ellos solamente podrán trabajar hasta mañana en la noche. Los pacientes denunciaban que desde hace más de un año y medio que no reciben la medicación de vitaminas, proteínas y medicamentos complementarios a la diálisis por parte del Seguro Social. Y por esto quiero en esta declaración enviar un mensaje muy claro al Palacio de Miraflores, a la Defensoría y a la Fiscalía, que entiendan de una vez por todas que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Dejemos a un lado nuestras diferencias políticas y pongámonos un segundo en los pies, en los zapatos de estos venezolanos que están acá, dializándose, de sus padres, de sus hijos, del sueño de vivir, del sueño de curarse, del sueño de estar bien y en la angustia que hoy sufre de que si no llega el material mañana no me dializo, si pasan 3 o 4 días sin dializarse, van a perder su vida. Hoy podemos decirle también que a nivel nacional los estados más problemáticos o con mayor crisis son Cojedes, Lara y el estado Zulia.